Ahora sí. Vamos a llamar, chicos, a este bloque comparativos 2. Comparativos 2. Es un bloque de comparativos, chicos. Es un nuevo grupo de comparativos que utiliza a los adjetivos que tienen más letritas. Vamos a retroceder un poquito. La característica de estos adjetivos de acá, adjetivos estoy diciendo, ¿no? Es que tienen un número reducido de letras. Miren, 1, 2, 3, 4, 4 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 5 letras, etcétera, etcétera. Creo que uno de los más grandes es Xavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letras, ¿no? Pero no pasa. Díganme alguno que tenga 7 letras. La mayoría tiene 6 letras y menos, inclusive. La mayoría, miren, fat, old, 3 letters, ¿no? 3 letritas. Este bloque de comparativos tiene adjetivos más largos, más grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras. Son más largos. Son más largos. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, chicos, al ser tan grandes, tan extensos, no vamos a utilizar la terminación er. Aquí esto es incorrecto. No trabaja de esa manera. Acá no se le aumenta las letras er, er, ¿no? Que es en el primer bloque. Acá, chicos, los comparativos funcionan de una manera más sencilla. Esto lo llevé con quinto de secundaria el año pasado, con los que ahora están en la promoción, y me decían, esto se entiende más que los que están arriba. Eso los entiendo mejor que los que están arriba. Y bueno, es tal vez porque la traducción es casi, casi muy similar al español, ¿no? More exciting than, ¿no? Noten, chicos, que el adjetivo no se lo toca. Miren, idéntico. Tal como está, no sufre modificación. Interesting, tal como está, interesting, ¿no? No se lo toca, no se le modifica. Miren, va expensive, dangerous, comfortable, crowded, important. Va tal como está, no se modifica. Pero eso sí, ¿cuál es la característica? Pero eso sí, se debe anteceder la palabra more. Debemos escribir antes del adjetivo la palabra more. More. ¿Sí? Creo que mi micrófono está un tanto bajito. Aguántenme, aguántenme. Sí. Hello, hello, how are you? Ahora sí, ¿no? Bien, chicos, observen. Entonces viene more exciting than. Exciting es el adjetivo emocionante. Interesting, interesante. Expensive, caro. Dangerous, peligroso. Comfortable, cómodo. O confortable, crowded, lleno, atestado, concurrido, important, importante, ¿no? Entonces, chicos, observen, estos son los adjetivos largos con sus respectivos comparativos. Esto necesitamos. Estos son los comparativos. More, miren, en toditos va more, 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 en toditos, more. El adjetivo tal como está y than. Hagamos ejemplos, porque ahorita vamos a trabajar con nuestro cuadernillo. Hagamos ejemplos con este bloque. A ver, vamos a empezar con exciting. Exciting significa emocionante, excitante significa. A ver, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es más emocionante para ustedes? Vamos a decir, a ver, voy a comparar dos cosas. ¿Lenguaje o ciencias naturales? ¿Cuál les parece más emocionante? Ciencias naturales. 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 Para algunos dirán, no, para mí lenguaje es más emocionante que ciencias naturales. No importa, no, no, vamos, solamente es una apreciación, ¿no es cierto? Emocionante, estoy diciendo, emocionante. A ver, otra cosa, ¿qué es más emocionante, música o, a ver, ¿con qué comparamos música? Con educación física. Educación física. Algunos dirán música, no, a mí me encanta la música, por eso también. Ya, ahora a ver, vamos a comparar música y arte y artes plásticas. Ya. Miren, voy a decir art tan difícil nos da. Is, estoy diciendo que arte, el arte, es, ¿cómo digo más emocionante? More exciting. Música.
Dan music. Estoy hablando de las materias, ¿no? Estoy diciendo el arte o artes plásticas is more exciting than music. Artes plásticas es más emocionante que música. O alguien me dirá al revés, me dirá música es más emocionante que artes plásticas, ¿no? Estamos simplemente comparando. Interesting. A ver, hagamos otro ejemplo con interesting. A ver, ¿qué les parece más interesante? A ver, vamos a decir. ¿Qué les parece más interesante? ¿A las citas o carnaval? Carnaval. A las citas. Ya, vamos a ver. A las carnaval. Y lo vamos a escribir entre comillitas porque las citas es una palabra en español y es más una palabra más nuestra, ¿no? De esta región. Is more interesting than carnival. Para algunos estamos diciendo, ¿no? Dice las alacitas es más interesante que el carnaval. Para mí, o alguien me dirá, el carnaval es más interesante que las alacitas. Lo importante, chicos, es utilizar el comparativo. More exciting than, more interesting than. Nada más. Expensive es caro, costoso. ¿Qué les parece más costoso? ¿Nike o Reebok? Nike. Ya, vamos a decir, Nike is more expensive than Reebok. Uy, no sé, ¿Reebok estoy bien? ¿Así se escribe? Era que escriba Adidas. O algo así. O Adidas. Adidas. Para no confundirnos, ¿no? Adidas. Estoy diciendo Nike, o sea, la marca de tenis Nike, porque tiene otras cosas, ¿no? Tiene poleras, ¿no? Es más costoso o más caro que Adidas. Nada más, estamos comparando. Siguen siendo comparativos. Pero, ¿qué pasa con esos comparativos, chicos? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que tienen más letras. Vamos con ¿qué tiene más letras? Dangerous. ¿Qué les parece más peligroso? A ver, voy a decir. ¿Las serpientes o los? A ver, ¿qué podríamos decir? O las arañas. Drones. O las arañas. Las serpientes. Depende del tipo de arañas. Yo las serpientes, profe, las serpientes. Ustedes dicen depende de las arañas, depende de las serpientes, sí. Es cierto. Pero si comparamos así, para mí nada más, voy a decir que las serpientes son más peligrosas que las arañas. Pero alguien dirá, no, yo creo que las arañas son más peligrosas. Estamos comparando, ¿no? Dependiendo. Alguien dijo, depende mucho del tipo. Está muy bien, correcto. Algunas no son peligrosas. Serpiente real, profe, bien. Spiders. Venenosa. ¿Utilizo is o utilizo are? Are. Porque estoy hablando en plural. Estoy diciendo las arañas son. Si dijera spider, ahora sí tendría que decir is nada más. Pero como estoy diciendo spiders, digo are. Las arañas son more dangerous than snakes. Estoy diciendo las arañas son más peligrosas que las serpientes. Y nuevamente, acá el comparativo va a ser, arriba no lo hemos señalado, ¿no? Aquí era more expensive than, y acá es more dangerous than. Y así podríamos ir haciendo varios ejercicios, chicos. Confortable. ¿Sí? Comfortable, que es cómodo, crowded. Ah, con este crowded, a ver, haremos. Important, ¿sí? Miren, crowded es un lugar muy concurrido. Por ejemplo, a ver, ¿qué les parece más concurrido? ¿La ceja o la extranca? La extranca. La extranca si hay feria o no. Dependiendo de la hora, dependiendo del día, ¿no?
Yo no sabía que los viernes tenían ahí la feria en Extranca, había sido lleno, ¿no? Y una vez yo dije, a ver, iré en movilidad, ¿no? Y uy, la fila, la trancadera era terrible. La gente también camina mucho por ahí, ¿no? A ver, voy a decir entonces, no sé, a ver. Deja. Ceja. Decía, ceja, bueno, tendríamos que escribirlo entre comillitas porque es un lugar nuestro, ¿no? Ceja is more crowded. Crowded, ay. Crowded than, y entre comillitas también voy a decir, Extranca. Extranca. Y estoy diciendo que la ceja es más concurrida que la Extranca, ¿no? Extranca, no sé. ¿Qué pasó? Extranca no se escribe junto. Claro, claro. Preparado. Extra, ¿no? Bien, chicos. Hasta acá. A ver, voy a dejar de mostrar y voy a dejar también de grabar. ¿Qué tal, chicos? ¿Y yo? Notebook, notebook, notebook. ¿Cuánto me llevaron con el niño? Notebook, notebook. No lo tengo abierto. Me está diciendo notebook es su cuadernillo. Sí, notebook es nuestro cuadernillo. Notebook. Notebook. Yo lo estaba siguiendo desde mi cuadernillo. Yeah, B. Ahí está, ¿no? Siempre la fecha, chicos, acá arriba. Esos son los compas. Ah, aquí está. Eso también lo tienen, chicos. Lo tienen esto por si acaso. Sí, lo tienen en su cuadernito. Bueno, y ya hicimos ejercicio. Paso a paso. Aquí. Aquí ya tenemos la fecha, chicos, escrita o no todavía. ¿Nadie? No. Bien. No, no, Wednesday. Wednesday, February. Today is 17. Sí. 17. ¿Qué letras van ahí, chicos? TH. 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 2021. ¿No? No olviden que esta TH va arriba, ¿no? Como exponente. TH. 17. Wednesday, February 17th. 2021. Okay. Wednesday, February 17th. Algunos me están mandando las tareas sin fechas. Tienen que tener las fechas. Ahora sí, vamos a guiarnos por nuestros dibujitos. Ahí está. Y vamos a utilizar los comparativos que hemos aprendido ahora, ¿no? Bien, el primero nada más lo voy a escribir. Voy a decir matemática y arte. ¿Cuál les parece más interesante? Ojo, su asesor es el teacher Fernando, por si acaso. Matemática. Matemática. Ah, ya, muy bien. No, no es cierto. Para algunos, tal vez artes plásticas es más interesante que matemática. Puede ser. Claro, ¿cuál es el problema? O para algunos, matemática es mucho más interesante. ¿No? Bien, entonces vamos a decir de la siguiente manera. Van a escribir así como yo les estoy mostrando. Vamos a decir entonces, ¿cuál ponemos? Ya, matemática. Atiendan primero, luego van a escribir. Mat is. Vamos a escribirlo así con color azulito o negro. Y ahora vamos a utilizar el rojito para escribir el comparativo. Is more. More. Math. Interesting. More interesting than. Y cambiamos el lapicito. More interesting than art.
Spirit. Estamos diciendo, matemática es más interesante que arte. Math is more interesting than art. Es más interesante nada más. No, eso es lo que estamos diciendo. Escriban ahora sí. El espacio no lo calculé bien, ¿no? Math is more interesting than art. More interesting than art. Ah, otra cosa que también quiero decirles. Otra cosa, chicos, que quiero decirles. ¿Recuerdan? Me han mandado ejercicios utilizando... A ver, miren. Me han mandado ejercicios en la tarea y ustedes han visto. Me han mandado ejercicios utilizando el more. Y les decía, ¿cómo han utilizado el more? Si recién les voy a enseñar. Hoy día les estoy enseñando esto. Pero ya me han mandado ejercicios con more. Y... yo les dije, ya puede ser que hayan aprendido en otro lado, puede ser. Pero tampoco cuando les he preguntado no me sabían responder. ¿Sí? Bien, chicos, ahora sí vamos con el siguiente. Profe, ¿volvería a mostrar la fecha? ¿Acá arriba? No te entendí muy bien. ¿Cuál es la fecha? Ah. Pues... ahí está. A ver, lo voy a mover un poquito. Ahí, ¿no? Wednesday. Muchas gracias, profe. Wednesday, February. You're welcome. Thank you, teacher. Bien, chicos, vamos a continuar con esta parte. Vamos a utilizar acá el adjetivo emocionante, excitante, exciting. ¿Qué les parece más excitante o emocionante? ¿Viajar en avión o viajar en bus? En avión. En avión. Bien, ¿no? Entonces vamos a decir de la siguiente manera. Atiendan lo que voy a decir. Traveling, es un poco larguito, atiendan primero. Traveling, voy a decir viajar. Traveling by airplane. O plane nada más, por los. Atiendan primero. Dice, viajar en avión, hasta acá estoy diciendo viajar en avión, is more exciting than traveling, otra vez tenemos que escribir, by bus. Miren, es un poco larguito, atiendan por favor, atiendan primero. Por eso no lo quería escribir ahí en el, con el lapicito. Dice, viajar en avión. Traveling es el verbo viajar por si acaso. Y para decir un medio de transporte se utiliza esta palabra, by. Traveling by plane, plane es el avión. Is more exciting than, más emocionante que, y este es nuestro comparativo. Ay, con rojito les dije. Is more exciting than traveling by bus. Que viajar en bus, ¿no? Viajar en avión es más emocionante que viajar en bus, ¿sí? Ahora, si tienen que hacerlo entrar, chicos, escriban un poquito más. No entra. No va a entrar ni con mi letra bonita, profe. ¿En serio? Sí. Oh. Entonces, escriban así más o menos. Hagan dos líneas imaginarias. Acá empiezan. Sí, porque hay un poquito de espacio. Pero no olviden esta parte con rojito. More exciting than. More exciting than en rojito. Viajar en avión es más emocionante que viajar en bus. Traveling by plane is more exciting than traveling by bus. Bus. Va a entrar, chicos, va a entrar. A ver, mientras van escribiendo, acá tengo un iPhone y tengo Huawei. ¿Qué adjetivo utilizamos ahí? Me entra. Si entra, muy bien, genial. Me entró, profe. ¿Sería, profesor, el adjetivo de caro y barato? Correcto. Podemos. Ah, pero aquí hay un detalle. Barato. ¿Cómo se dice barato? ¿Barato? Sí. Cheap. Y este comparativo es uno. Eso. Cheap es un comparativo que es cheaper, es un comparativo que está arriba, ¿no? Ahorita estamos viendo. No el adjetivo barato. ¿Qué adjetivo sería? ¿Cómo era? Caro. Eso, caro, costoso.
Ya, eso lo voy a borrar, chicos, ya. Lo voy a borrar esta parte. No sé. Costoso. A ver, ¿cómo sería nuestro ejercicio? Expansible. Expensive, eso. ¿Cuál es más caro, Huawei o los iPhone? iPhone. ¿Saben cuánto cuesta un iPhone? Sí, pero el Huawei es... No sé, profe. Yo, profe, yo usaba Huawei, no iPhone. Huawei, profe. Un iPhone carito. Depende, está, ¿no? Profe. Depende, sí, depende. Pero está caro. Hay iPhones que cuestan hasta 8 mil bolivianos, más de $1,000, ¿no? Profe, si por ahí nomás es pirata. Por ahí, ¿no? Voy a decir, iPhone is more expensive than Huawei. Huawei. Así se escribe Huawei, sí, ¿no? Huawei, sí, estamos bien. Estoy diciendo que iPhone is more expensive, más caro. Estoy diciendo que el iPhone es más caro que el Huawei. ¿Qué les parece si hacemos un comparativo, pero ahora al revés? ¿Quién me ayuda y quién me dice cómo puedo hacer el comparativo diciendo Huawei es más barato que iPhone? A ver, esa parte, por si acaso. Huawei. Sería Huawei is cheaper. Cheaper than iPhone. Pero aquí estamos utilizando los comparativos 1, ¿no? Cheaper, a los que se les hace la terminación de la EE. Huawei is cheaper than iPhone. Huawei es más barato que el iPhone, ¿no? Pero esto solamente para comparar un poquito, ¿no? Lo que decíamos. Ahorita ya hemos terminado de ver esto. Cheaper, taller, ¿no? Lo que hemos llevado antes, ¿no? Solamente era porque... Vamos a hacer con barato, ¿no? Eso, muy bien, chicos. Vamos con el sillón y la silla. ¿Cuál les parece más? ¿Qué utilizarían acá? Yo, profe, utilizaría... La comodidad, cómodo, profe. Eso, muy bien. ¿Cómodo? Eso. Armchair es el sofá, es el sillón, ¿sí? Armchair se dice al sofá. O alguien podría decir sofá, no hay problema para no confundirnos, sofá. Pero en realidad el sofá es el que tiene más asientos. Es donde se pueden sentar 2, 3 personas. Pero este sillón que es solo para una persona se le dice armchair. Armchair. ¿Sí? Pero pongo sofá, pero sofá es el sofá. Para que se entienda mejor, ¿no? Ya. Yeah. Sofá is more comfortable than a than chair. Nada más. Estoy diciendo, el sofá es más cómodo que la silla, ¿no? O si prefieren, podríamos decir de la siguiente manera, ¿no? A ver si me atienden. Un sofá es más cómodo que than a chair, que una silla. Podríamos decir también de esta manera, ¿no? No hay problema. ¿Profesor? Hasta ahí, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Profe, lo escuchamos entrecortado. Hola, hola. Ahora, chicos, ¿qué tal? Entrecortado. ¿Mejor? Le escucho. Ahora está bien, perfecto. No, profe, no sigues, escuche cortado. Oh. No. Y ahora, chicos, hola, hola. Yo solo escucho bien, teacher. Bien. Escucha bien, teacher. Ya, ya, chicos, continuaremos entonces. No. Voy a mover esto. Se detiene. Profe, sigue, se escucha cortado aún. Sí. No, a ver. Se detiene, profe. Ya. Ahora, chicos, a ver, vamos a continuar. ¿Ya? Sí, ya lo escucho. Yo lo escucho bien. Uy, sí, tal vez es la señal, ¿no? Puede ser la mía, puede ser tal vez la que tienen en casa, puede ser, chicos, ¿ya? De todas maneras, hay un video, estoy grabando el video, entonces, si alguna parte no se entiende, entonces lo pueden revisar, ¿sí? Bien, tengo el león y tengo un perrito. ¿Qué adjetivo usamos? Dangerous. Peligroso. Dangerous. Vamos a decir dangerous. Lion. Dangerous. A lion. Dangerous. Lion is. Eso. More dangerous than a dog. Uno,
es más peligroso que un perro, que un perrito. Aunque también hay algunos perritos que son tan tiernos que son muy peligrosos porque con su ternura te pueden matar, ¿no? De ternura. Ay, claro. Te matan de ternura. Un profe, un pitbull. Ah, pitbull. Son muy peligrosos, sí. Ahora sí. Miren, what do you see? En el último ejercicio, ¿qué se puede ver? Tenemos la familia y tenemos las fiestas. ¿Qué adjetivo utilizaríamos acá? Important. Correcto. ¿Qué es más importante, la familia o las fiestas? La familia. La familia. Obvio. Aunque las fiestas también no se quedan atrás, profe. Sí, profe, las fiestas son más. Las fiestas con familia. Vamos a decir family. La familia is more important than parties. Vamos a decir que las fiestas. La familia es más importante que las fiestas. O simplemente party, ¿no? Que la fiesta. Puede ser. Lo importante es el adjetivo y el comparativo. More important than. Más importante que. More important than party. La familia es más importante que las fiestas o que la fiesta. Un ratito. Sí, ¿quién está hablando? ¿Quién me está preguntando? Le mando el profe. Voy a dejar de grabar un segundo. ¿Es concurrido, profe, ahí? ¿Concurrido? ¿Atestado? No lo vamos a hacer. Vamos a reanudar la grabación. Ya tenemos la fecha acá, chicos. Tenemos ejercicios que son comparativos, pero hasta aquí los comparativos son los comparativos pequeñitos. Los pequeñitos. Vamos a practicar un poco. Miren, dice large. Tengo el adjetivo large. Por si acaso esto no es largo. No es largo. Significa también grande. Grande. ¿Sí? Large. Alguien dirá, pero big. Big era grande. También son sinónimos. Son sinónimos. Large. ¿Sí? Dice, Tokyo is... ¿cómo será el comparativo de large? O sea, son comparativos. Die, big y large. Large. Ajá, big y long. Long es largo. Large, chicos, ¿cuál será el comparativo? Larger, muy bien. Larger. Larger, con la terminación ER, ¿no? Larger, y está escrito aquí than. ¿Qué significa entonces nuestro ejercicio? Tokio es más grande que Shanghai. Estamos comparando Tokio y Shanghai. Vamos con un poquito más de salido. Small, ¿qué significa small? Pequeño. Europe is small. ¿Cuál será el comparativo? Smaller. Europe is smaller than South America. Europa es más pequeña que Sudamérica. Vamos, chicos, trabajen. Okay. Tokyo is larger than Shanghai. Europe is smaller than South America. The Amazon River is longer than the Mississippi River. Antarctica is colder than Africa. The Caspian Sea is deeper than Lake Michigan. Brazil is hotter than Norway. Entonces, chicos, estos son los ejercicios que tenemos en esta parte. Larger, smaller, longer, colder, deeper, hotter. ¿No? Comparativos. Más abajo, chicos. Ah, no. Oh, tenemos todavía. Manuel, Natalie. Number 7. No sé cómo se pronuncia, profe. Andagoya, Colombia, is weather than Santiago, Chile. Weather. Tengo aquí algunos permisos, no sé quién me está
de la dirección. Andagoya is weather. Vamos a duplicar la letra T, chicos. Weather. Weather. Dan, Santiago de Chile. Andagoya, Colombia. Andagoya debe ser una ciudad de Colombia, ¿no? Andagoya, Colombia es más húmedo, ¿no? No vamos a entenderlo con más mojado, ¿no? Es más húmedo que Santiago de Chile. Wet es húmedo, también es mojado. Wide. Wide, chicos, es ancho. Ancho. Vamos con Gabriel Alejandro. ¿El océano Atlántico es más ancho que el océano Mediterráneo? Vamos, Alejandro, Alejandro. The Atlantic Ocean is wider than the Mediterranean. Correcto. El océano Atlántico, no estamos hablando del Atlántico, es más ancho, wider than, es más ancho que el Mediterráneo, ¿no? Wider. Bien, Alejandro, ¿no? Luz. De Aconcagua en South America is taller than. McKinley, ¿no? In North America. In North America, ¿no? A ver qué dicen, chicos. Aconcagua, ¿en qué país está Aconcagua? Son las cataratas, o bueno, el. Las en Argentina. A ver si buscamos, ¿sí? Está hablando de las montañas, ¿sí? Las montañas Aconcagua en Sudamérica son más altas, o sea, se refiere a la altitud de la montaña. Son más altas que las montañas McKinley en Norteamérica, o sea, más grandes. Alto también se utiliza para las personas, ¿no es cierto? Pero acá estamos comparando a las montañas, ¿sí? Más altas, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién más tengo? ¿Dónde están mis compañeros? Me quedé en, ya lo has bajado, no me acuerdo dónde me quedé. Caleb, vamos, Caleb. Teacher, ¿me escuchan? Ajá, Caleb. The nivel river. The river. Shorter. Shorter. Dan Congo. Dan Congo River. El río Níger. No sé dónde. El río Níger. No sé dónde. El río Níger. Emanuel, tu micro está abierto. Apágalo. Profe, entrecortado se escucha. Sí, está tu micro, apágalo. Ese tiene sonido ambiente. Ahora sí. El río Níger es más cortito que el río Congo, ¿no? O sea, en longitud, ¿no? Es más cortito. El otro es más largo, ¿no? Longer, ¿sí? Bien, chicos, hasta acá solo estamos recordando un poco los adjetivos. Acá todavía no lo vamos a hacer, chicos, porque acá tenemos, aunque sí, a ver, vamos a hacer algunos. Es que tengo aquí esto y esto luego les voy a explicar. Good, es un adjetivo especial. Este de acá es especial. No lo vamos a hacer este todavía, ¿ya? Cuando hagamos los superlativos, ahí sí les voy a mostrar. Continuamos. Dice, el primero les ayudo y luego los demás ustedes, menos este good. Voy a decir, Jeremy is 10 years old. Dice, Jeremy tiene 10 años. Jeremy tiene 10 años. Jenny is 8 years old. Jenny tiene 8 años. Entonces vamos a utilizar el adjetivo old y esta vez lo vamos a entender como mayor, mayor. Jeremy is old. ¿Cuál sería el comparativo? Older than. Eso. Older than. Pero entendamos qué estamos escribiendo. ¿Qué estamos diciendo? A ver, si dice Jeremy tiene 10 años y Jenny tiene 8, entonces decimos que Jeremy is older than Jenny. Jeremy es mayor. No podemos decir más mayor, ¿no? Jeremy es mayor que Jenny. ¿Sí? Continúen, chicos. Trabajen. Work. Sí. An ocean is larger than a sea. El de arriba les decía, no lo vamos a trabajar.
Rolls Royce, uy, aquí vamos a trabajar con los dos. Expensive, ¿será un adjetivo largo? Chicos, ¿es un adjetivo largo o corto? Largo. Acá no vamos a escribir la E y la R. Por favor, vamos con Roger, adelante. Roger, adelante. A Rolls Royce. More expensive. ¿Por qué more, chicos? Porque expensive es una palabra larga, es un adjetivo largo. Ya no escribimos la E y la R, simplemente el adjetivo tal como está y añadiendo la palabra more. More expensive than. Than. De esto tienen tarea, ¿no ven? El cuadernillo. Dice, un Rolls Royce es una marca de auto. Es más costosa, es más cara que a Twingo. También es otra marca de auto. Podríamos decir, un Toyota is more expensive than Nissan o qué sé yo. Suzuki, ¿no? Son marcas de coches. El número 5 le vamos a hacer. Tiene un asterisco. Acá vamos a utilizar otro adjetivo. ¿Alguien por si acaso de repente tiene la idea? Ya, vean chicos. Dice, this exercise is not very difficult. Este ejercicio no es muy difícil. Este hemos llevado el año pasado. This exercise, este ejercicio, no es muy difícil, ¿no? It's, vamos a utilizar el adjetivo fácil. ¿Alguien sabe cómo se dice fácil? ¿Cómo se dice fácil? Hard. Llegan en los hard. Juegos. Easy. Fácil. Easy. ¿No ve cuando juegan ponen sus juegos dificultad? Easy, medium, hard, fácil, medio y difícil, duro, ¿no ven? Very hard. Ah, sí, hay very hard, ¿no ven? Los juegos. Sí, profe. Entonces vamos a decir, dice, este ejercicio no es muy difícil. It's easier. Está más fácil than que lo que yo esperaba. Than I expected. Está más fácil de lo que yo esperaba. Than expected. Good, les decía, lo vamos a hacer. Luego me van a hacer recuerdo, chicos, ¿ya? Cuando llevemos esto que son los comparativos especiales. Good y bad son adjetivos muy especiales. Bien, chicos, mientras vamos, good, ahí está, ¿no? El de abajo, friendly, dice, people are not very friendly in big cities. Las personas, dice people, no son muy amistosas, friendly, no son muy amistosas en las grandes ciudades, in big cities, ¿no? Las personas no son muy amistosas en las grandes ciudades. They are usually, ¿cómo es friendly? ¿Utilizamos more o utilizamos la terminación er? More. Uy, creo que no va a entrar. ¿Cómo hacemos? More friendly tenemos que escribir. No me ha entrado, profe. Ok, more. More. Me ha entrado, profe. A ver, veamos. More friendly. Creo que no me va a entrar. More friendly. In small towns. Son usualmente más amistosas en los pueblos pequeños. Las personas no son muy amistosas en las grandes ciudades. Ellas usualmente son más amistosas en las more friendly. Aquí Dan, no estamos usando Dan.
son ejercicios un tanto especiales, ¿ya? Más amistosas en los pueblos pequeños. More friendly. El 9, profe. Sí, marca. More friendly. No lo vamos a poder hacer porque igual es superlativo, no es comparativo. Ahora sí, este de acá. Difficult. ¿Será largo o cortito? El grupo largo. Vamos a decir entonces. People say, dice, las personas dicen that que Chinese is more difficult. More difficult. Es más difícil. More difficult to learn than English. Dice, el chino es más difícil que aprender inglés. El chino, las personas dicen que el chino es más difícil, es más dificultoso aprender que el inglés. Es más difícil en cuanto a la pronunciación, ¿no? Más difícil. Bien, chicos, hasta aquí, porque luego vamos a llevar los superlativos y eso va a estar, sí, bien complicadito. Bien, chicos, no olviden nuevamente, tenemos los ejercicios de esta página. Esta es la tarea, chicos. Esto necesito. ¿Ya? Vamos a, por esta última vez, chicos. Profesor, ¿para cuándo hay que entregarle esa tarea? Es muy buena pregunta. ¿Para cuándo? Me voy a dejar de mostrar y de que nada.